Después de ver anuncios, videos y gameplays, me di cuenta que el modo de control estaba de vuelta. También habría un nuevo modo de batalla muerte por equipos, Team Deathmatch y juego de armas. Así es, ahora Apex Legends cuenta con modos de juegos que mancos como tú y como yo podemos jugar y divertirnos. Por si fuera poco, también quería probar la Nemesis y ver qué tan buena era este arma. Honestamente la siento bastante liviana. Para mí las armas en Apex Legends con munición de energía siempre han sido de las armas más fuertes y más potentes. El nuevo arma está buenísimo. Siento que donde apunto y disparo, ahí van las balas. Es una bestia. Se siente demasiado bien. Es como si el arma no tuviese recoil. Aún así, fallar sus balitas es bastante normal. Es irónico, pero aún no he muerto ni una sola vez. Llevo la Némesis, así que no podía perder. Lo pusheo de manera arriesgada. Por poquito y me matan. Pero aún así sobrevivimos. Sí, efectivamente, la Némesis está rota. Oh my god, esta cosa deletea enemigos hasta en el aire.
Llevo 12 eliminaciones y una muerte. Prioricé más el lanzamiento de la granada que en eliminar al enemigo. Pero está bien. Vamos bastante bien. Teníamos bajo control las tres zonas enemigas, pero se filtra un enemigo, así que no quería que capture y fui con todo para encima de él. Muerto. Se quedó literalmente a una bala. Pero justo después de morir, terminó la partida. Así que no iba a poder desquitarme. Pero bueno, fue una partida bastante buena. Conseguimos un total de 13 eliminaciones, 2000 de daño y 2 muertes. Bastante bien. Pues bueno, chicos, espero que el video les haya gustado. Y ya nos vemos en un próximo video.